Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Security Breach. Y chicos, han actualizado SecurityBridgeTV.com y eso no es todo, sino que han cambiado toda la oficina con secretos que ahora miraremos, han cambiado cosas del texto, ha salido el episodio número 3 que está súper dañado con un total de 2 nuevas imágenes secretas y aparte un nuevo enemigo al final del vídeo y también otro número en la fecha de salida del juego. Y en el vídeo de hoy, como siempre, os voy a explicar todo lo nuevo al 100%, haciendo un análisis para que sepáis absolutamente todo lo nuevo que han metido. Así que nada, si os queréis enterar de absolutamente todo lo nuevo que hay sobre Security Breach, quedaos hasta el final del vídeo. Pero antes de empezar, voy a mandar un pequeño saludo para mis miembros nivel Dios, Terra, Alex, Leinat y Vanessa. Muchas gracias para todos vosotros, chicos y chicas. Y ahora sí que sí, vamos con el análisis de Security Breach tv.com. Vamos a empezar chicos, primero por la oficina, ¿vale? Como muchos recordarán, bueno, aquí en pantalla estáis viendo un calendario que hice, donde básicamente hice una especie de calendario con, en principio, todo lo que parece que ocurrirá. Y efectivamente parece que hoy día 5 se ha cumplido lo del episodio número 3, ¿vale? Pues si os acordáis, hace días atrás, el día 2 sábado, actualizaron la página y metieron muchos secretos. Si no sabéis qué pusieron en la actualización del día 2, os dejo por aquí arriba un vídeo muy interesante donde explico lo que metieron. Cambiaron el sonido de SecurityBridgeTV.com y por si bien se pregunta, si el sonido sigue exactamente igual, todo sigue exactamente igual y solo han cambiado un texto secreto, que es el texto secreto de oficina. Si os acordáis, el texto secreto estaba como cortado, pero ahora lo han casi acabado. Antes solo ponía "Are you" y ahora han puesto "Are you safe?", que es en plan pregunta. Seguramente que la frase continúe porque aún no está el interrogante, pero por ahora nos están preguntando ¿estás seguro? ¿Cómo te sientes seguro donde estás ahora? Pero seguramente en la próxima actualización, que según mi calendario sería el día 16, puede que continúe la frase. Así que en cuanto a frase secreta, esto es lo único que hay. El sonido no ha cambiado absolutamente nada, pero ahora vamos a ver los 3 cambios que han habido en la oficina. Han puesto 3 grandes cambios. Los 2 primeros es que han puesto a un cupcake, al cupcake de chica, y han puesto un perrito caliente. Vamos a que suene un poco el brillo. Como podéis ver, una comparación con la antigua y la nueva. Realmente solo ha cambiado un poco la sombra del helado derretido de Montgomery Gator y la taza, pero realmente lo único que han cambiado ha sido el cupcake y el perrito caliente. Y luego en el otro lado han cambiado el gran peluche de Glamrock Freddy por el de Roxanne Wolf, por el de Roxy. Y estas son las únicas 3 cosas que han cambiado. Y ahora eso es todo, ya que si vamos a la página, el sonido del peluche de Freddy ya no va y ahora han cambiado el sonido de Freddy a la taza, pero lo curioso es que ahora la taza suena igual que el peluche. O sea, el sonido de la nariz ya no suena como el clásico, sino que suena así. Lo han cambiado como estaba antes el de Freddy, y ahora Roxanne Wolf no tiene sonido en la nariz. Así que estos serían todos los cambios que han habido en la oficina. Y ahora sí chicos, vamos al análisis del episodio 3, que sé que es lo que realmente queréis chicos. Antes de analizar el episodio, esta es la miniatura, es como las demás, pero en vez de Freddy o Chica, en esta miniatura está Bonnie, tal vez en la siguiente esté Foxy. Y luego en el título pone lo de siempre, Freddy y sus amigos de gira, episodio número 3, y en la descripción pone lo siguiente: Fazbear Entertainment definitivamente ha escondido muy bien estos episodios, pero nuestro equipo de recuperación de archivos lo ha logrado encontrar. Parece que Freddy y su equipo sigue de gira con Foxy tras ellos. Pero ¿por qué todo está temblando? Y luego pone de siempre Steel Wool Studios y continúa con la serie en SecurityBridgeTV.com, que justo dentro de 2 semanas en principio sale el 4º episodio. Y ahora chicos, antes de analizar el vídeo, quiero deciros que he reaccionado a este episodio. Así que bueno, os voy a dejar mi reacción antes del análisis, por si queréis ver mi hype, mi reacción. Si no queréis ver mi reacción y queréis el análisis, pasad el vídeo para adelante un poquito y ya está, no hay problema. Vale chicos, como estáis viendo en pantalla, acaba de salir el nuevo episodio hace literalmente un minuto, una visualización, 800 likes porque lo han puesto en público, no está en oculto. Vamos allá chicos, reacción, tercer episodio, no he visto nada. Primera reacción que hago. Vale, esto es como siempre. No voy a analizar, no voy a intentar pausar mucho, ¿vale? Vamos a ir de una. Hay una imagen secreta. Luego la miramos, luego la miramos. Vale, otro restaurante. Vale, lo de la puerta. Parece, creo que había otra imagen, ya hay 2. Luego lo analizamos todo. Vale. ¿Cómo? Wow, ¡oh, otra imagen! Está como glitchada esta cinta, está peor. Se ven peor que todas. Es como que está más distorsionada. Vale, siguen huyendo de Foxy, como siempre. Otra imagen, creo. Wow. Vale. Y ahora lo atrapan otra vez, ¿no? Como siempre. Vale. Otra imagen, creo. ¿Otra? Creo que hay muchas, ¿eh? Otra. Cambio la canción. Están en el mismo restaurante. Ojo, enemigo, dime que sí. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¡Otro uno! ¡Otro uno! ¡Otro uno! ¡Otro uno! Así que esa ha sido mi reacción, chicos. Así que esta pregunta que pone ¿por qué todo está temblando? En la descripción, básicamente, como ya habéis visto, la cinta está mucho más distorsionada. Es como que la cinta se ve mucho peor. O sea, ¿por qué está todo temblando? Se refiere a por qué todo está tan glitcheado, por qué todo se ve tan así, porque todo se ve tan distorsionado o con tantos glitches, como ahora veremos al principio, que está lleno de glitches. Y es que parece que a medida que van encontrando cintas, la calidad de las cintas es peor. O sea, seguramente esta cinta seguramente ha sido dañada, porque si os dais cuenta, el audio y la visibilidad es mucho peor. En fin, vamos a analizar el vídeo para explicaros bien en profundidad lo que he encontrado y todos los detalles. Como si os habéis dado cuenta, he dicho un montón de veces en mi reacción que he visto un montonazo de imágenes secretas, pero la mayoría de imágenes secretas que he dicho que había visto realmente solo son estos glitches. ¿Veis que la pantalla se glitchea? Pues yo pensaba que cada vez que se glitcheaba así realmente era una imagen secreta, pero no. Realmente el vídeo está muy mal, en malas condiciones, y la mayoría de imágenes secretas, que realmente solo hay dos, la gran mayoría de imágenes secretas que he visto realmente solo son estos glitches. Así que no vamos a prestarle atención a los glitches, ¿vale? Ya sabéis que las imágenes secretas siempre las vamos a analizar después del análisis y de la fecha del final. Bueno, ahora veréis, bueno, este glitch es una imagen secreta que luego veremos. Y ahora podemos ver que los animatrónicos vuelven a ir al mismo restaurante del episodio anterior, pero esta vez están en un lugar diferente, porque la estética es diferente, así que tal vez estén en un lugar diferente del restaurante. Parece como un lugar de habitaciones donde la gente se puede hospedar, porque es como bastante, como ese estilo, y luego más adelante lo veréis. Siguen aquí en la puerta, como siempre. Ahí había otra imagen secreta, creo. No, era un glitch, lo de antes. Ahora se glitchea y vuelve a haber otro glitch más adelante. Aquí, este glitch es como que Bonnie está junto a Foxy. Es como la escena de siempre, que Foxy se encuentra a los animatrónicos, pero esto es como que está súper glitcheado. Como os digo, la cinta está en muy malas condiciones. Seguramente a medida que vayan siendo episodios, las cintas aún estén aún peor, se vean aún peor y se escuchen aún peor, o sea, más tétrico aún. Aquí Foxy le levanta el garfio, como siempre. A Bonnie le da igual, pero igualmente salen corriendo, como siempre en cada episodio. Ahí había una imagen secreta, creo que era una imagen secreta que luego la veremos. Hay un total de dos. Aquí Foxy le ha hecho gracia que se asusten, y Foxy, como siempre, continúa persiguiéndolos. Como veis, tiene como esta alfombra y esta estética y estas lámparas y esta decoración tan bonita. Me hace recordar como una especie de hotel, así que puede que tenga una especie de lugar donde los trabajadores o quien sea se pueda quedar a dormir. En fin, es como otro lugar del restaurante. En fin, van corriendo de lado a lado, como ya vimos en el episodio número 1. Es igual, como ya os digo, esto es como una especie de parodia a las escenas que reciclaban en los episodios antiguos de dibujos animados de Scooby-Doo. Una pequeña parodia. Llevamos el jarrón en el fondo, donde ahora se esconde Bonnie, como siempre. Como digo, si veis cosas raras es porque está todo glitcheado. Ahora fijaos en el audio de la canción, que se escucha súper mal el sonido. El sonido ha bajado mucho la calidad, o sea, es como que está muy malas condiciones, tanto imagen como sonido. Fijaos el sonido como ha bajado mucho la calidad. Ahora, bueno, como siempre, quita la máscara. Sorpresa, está en 202 dentro de Foxy, como la Unwithered Foxy, el clásico. Se sorprenden. A Bonnie, como siempre, le da igual. ¿Lo escucháis, verdad? Es que hoy no está el ronquido del Bonnie ese, pero se puede notar que el audio pie de calidad, es como que hay un poco de... ¿sabéis? Como que se oye mal el audio. Y bueno, aquí es la escena de siempre, en el restaurante es la exacta misma escena del episodio número 2. Y ahora vamos a mirar la letra. Estamos rockeando y bailando, todos nuestros amigos están aquí con nosotros. Tenemos nuestros heladitos y nuestros flotadores. Estamos buceando en pizza y hamburguesas con queso. Y vamos a hacer que las patatas fritas continúen viniendo. Y siempre para siempre. Lo de siempre. Y ahora... dice para siempre y la cinta del audio se va a pique, se distorsiona total. Y nuevo enemigo, chicos. Atención. ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Qué diablos es esa cosa? Ya tenemos dos enemigos nuevos. Los tentáculos y esta abominación animatrónica. Y además parece grande porque cada vez que pisa el suelo tiembla todo. Y parece muy grande. O sea, si la cabeza de Sunrise será así, esto es enorme. Parece un animatrónico muy grande. Además, cada vez que pisa, suena grave. Suena como tiembla todo, fijaos. Es un animatrónico muy grande. Y es un animatrónico Mangle. Sí, es estilo Mangle. Si os dais cuenta, es un animatrónico totalmente Mangle, chicos. Es un animatrónico totalmente Mangle porque podéis ver aquí con una especie de mano. Y podéis ver aquí un montón de tubos en plan endoesqueletos. Y podéis ver que no es como que tenga una pierna o dos piernas, sino que tiene 6. Que es, Mangle tenía un total de, si no contabas la cabeza, tenía 6 patas, sin contar su cabeza, bueno, sus dos cabezas. Así que es como un animatrónico Mangle. O sea, es un animatrónico Mangle total. Tiene como esta iluminación o tono de color verdoso. Como podéis ver, esta es una mano y esta es una pata Mangle total. Y podemos ver que está caminando como una Mangle total. Aquí tiene una otra mano y aquí tiene lo que parece ser un pie. O sea, es Mangle. Es como una especie de animatrónico Mangle. Pero si os fijáis, tiene las manos como guantes. Si vosotros os acordáis, los dibujos animados antiguos tenían como en las manos los típicos guantes blancos. Pues esta imagen me recuerda mucho al típico guante blanco. Al típico guante blanco, dibujo animado antiguo, pero hecho animatrónico. Porque esto parece un guante. Parece un guante blanco total de dibujo animado. Pero luego es como que el animatrónico está destrozado a lo Mangle. Y está caminando como Mangle. O sea, es como si hubieran vandalizado un animatrónico a lo Mangle. Literal. Y es como que no sé si son pies, pero parece que todos sean manos, ¿verdad? Esto parece una mano. Eso de ahí al fondo parece una mano. Porque no parece un pie como tal. Realmente aparece una mano. Esto es una mano 100%. Esto de aquí también es una mano. Esto es otra mano. Es una Mangle llena de guantes de manos. Es algo súper extraño. Es una Mangle gigante, parece ser, hecha de manos en plan cartoon. O sea, es un nuevo animatrónico terrorífico enorme. Tengo mucho miedo. Ya sé, es mi teoría. En el tráiler número 2 se podían ver un montón de piezas en un sótano. Y si os acordáis, en la primera imagen podíamos ver a los animatrónicos. Esto parecen ser los animatrónicos staff que van a estar en el centro comercial. Y en la zona del tráiler 2, donde estaba como todo destrozado y lleno de piezas, pues mi teoría es que de alguna forma William, Glitchtrap, le ha mandado a Bunny a usar esas piezas para construir animatrónicos para matar a Gregory, supongo. Y eso es lo que parece ser. Parece que William ha vandalizado las piezas que podemos encontrar en el restaurante y ha empezado a crear abominaciones. Por eso también tal vez podría ser Mangle, porque William ha creado un animatrónico en base a sus recuerdos. No tengo ni idea, pero lo que sí sabemos es que en el juego nos vamos a enfrentar a una especie de ente de tentáculos que, si os acordáis, en la imagen esta de Glamrock Chica rota, esta imagen se llama alcantarillas. Puede que ese bicho de los tentáculos sea una especie de enemigo que iba en las alcantarillas, porque parecían tentáculos orgánicos, ¿vale? Y luego ese será el primer enemigo secreto que vamos a tener, que no sabemos aún quién es realmente. Y este sería el segundo, que es una especie de Mangle vandalizada, verdosa, con un montón de manos. Así que vamos a continuar después de este extraño enemigo. Y aquí continuamos con la fecha. Bueno, es más, me voy a pasar al reproductor de vídeo para verlo en HD todo. Aquí tenemos el episodio en HD. Os voy a poner un par de veces sin mi sonido a Mangle, para que la podáis apreciar sin mi voz, a esa especie de Mangle destrozada. Os la voy a poner una vez para que miréis. Me muteo, ¿eh? Bah, como habéis visto, es una pasada de animatrónico. Bueno, en fin, aquí tenemos el final donde salen los números y tenemos un nuevo número revelado que no nos ha dicho nada, pero tenemos un nuevo número. Como podéis ver ahí abajo, el nuevo número que se queda congelado en el tercer episodio es el número 1, el primer número que sería el número 1. Así que ya tenemos confirmados día, fecha y año. Seguramente esta fecha esté en estado americano, que ya sabéis que en América primero ponen el mes, luego el día y luego el año. Así que voy a decantarme porque los dos primeros dígitos, bueno, yo supongo que ya habéis visto todos mis análisis anteriores para entender este. Esto es una fecha, cada dos dígitos es una fecha. Así que tenemos confirmado que va a salir, no creo que salga en octubre, porque en octubre aún van a ser episodios. Así que o va a salir o en noviembre, que lo dudo mucho, porque se filtró una fecha provisional de Nvidia en una base de datos, como estáis viendo en pantalla, y Steel Wool literalmente dijo que esta fecha no era oficial y era el 18 de noviembre. Así que voy a suponer que para noviembre no va a estar, porque si han dicho que la fecha provisional de noviembre no va a ser, pues seguramente sea para diciembre. Así que mi fecha provisional es que el siguiente número del mes sea un número 2, así que salga en diciembre, que diga, y luego la siguiente fecha será el día, que sabemos que será el día número 1. Así que seguramente saldrá a principios de diciembre, según mi predicción. Y luego obviamente el otro número 2 seguramente sea 21. Vamos, muy disparatado lo vería yo, para que lo retrasen para 2022, o sea, ni de broma. Así que esta es mi fecha provisional. Va a salir o el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o 19 de diciembre de este mismo año. Así que este es el nuevo número que tenemos. Y ahora sí que sí, chicos, vamos a por el análisis de las imágenes, que sé que lo estáis esperando con muchas ganas. Las dos imágenes secretas que podemos encontrar están, la primera exactamente en el segundo, aquí, como la podéis ver, mira, justo sale ahí, en el segundo número 12. Vamos a tirar un poco más para atrás. Aquí, como podéis ver, la primera imagen secreta está en el número 12 y la segunda imagen secreta está aquí, justo aquí. Está exactamente en el segundo 34. Así que vamos a analizar las imágenes que tenemos aquí en pantalla. La primera imagen, chicos, es otra vez otro animatrónico como el que vimos en el episodio número 2, que era Montgomery. Si os acordáis, Montgomery estaba roto. Toda esta parte de la mandíbula la tiene rota y está totalmente resquebrajado toda su mandíbula. Pues a estos animatrónicos Glamrock es como que nos están enseñando animatrónicos Glamrock rotos. Y el nuevo que nos han enseñado es Roxanne Wolf. Y chicos, no tiene ojos. Literalmente es como Blank en el Five Nights at Freddy's 2. Le han arrancado totalmente los ojos. ¡Wow! O sea, a Montgomery, a estos animatrónicos Glamrock no tienen nombre por ahora. Pero venga, voy a empezar un nombre. Yo por ahora, para no llamarles Withered, les vamos a llamar Broken, ¿vale? Broken Glamrock Freddy, Broken Roxanne Wolf, Broken Glamrock Chica. Por ahora yo les voy a llamar Broken, así que bueno, si queréis llamarnos de alguna forma, llamarles Broken, a ver si se hace popular este término gracias a mí, Broken. Yo les voy a llamar Broken por llamarles, ¿vale? Así que tenemos aquí a Broken Roxanne Wolf, que le han arrancado los ojos. Y en el texto de esta imagen podemos ver arriba como pone Z2E. Otra vez otro texto sin sentido. Podemos ver la letra Z repetida, que ya la vimos en el primer episodio, que ponía alfa Z 6 grupos, pero realmente no creo que tengan nada que ver. Y luego en la imagen de Montgomery ponía Rev 531, que tampoco es nada importante, sinceramente. Y luego en la siguiente imagen secreta tenemos a Broken Glamrock Chica con el pico totalmente arrancado. Si hacéis memoria, en las imágenes que Dau mostró de Security Breach, ya vimos a Broken Glamrock Chica tirada en las alcantarillas, pero aquí la vemos desde más cerca. Como podemos ver, los ojos están locos, igual que en su imagen, y le falta todo el pico a Broken Glamrock Chica. Así que estas serían las dos nuevas imágenes secretas. Y curiosamente en esta imagen no hay ningún texto secreto. Y como podéis ver, es como que a cada Broken Glamrock le falta falta una pieza, a Monty le falta un trozo de mandíbula, a Chica el pico, a Roxanne los ojos, y aún nos faltaría, seguramente en el cuarto episodio salga, nos faltaría ver a Broken Glamrock Freddy. Así que realmente no hay mucha información sobre qué es Z2E. Estamos igual de perdidos que con el Rev 531 y con el Alpha Z6 grupos. No tenemos ni idea de qué significa este texto y estamos exactamente las mismas. Os dejo como siempre todas las imágenes y todo lo que uso en la descripción por si lo queréis usar en cualquier lugar, ¿vale, chicos? Así que nada, realmente esto sería todo. No me voy a despedir, también quiero mencionar una cosita sobre el próximo la próxima actualización de SecurityBridgeTV.com, pero antes de ir a por eso, a por el último punto del vídeo, este vídeo seguramente lo estará haciendo Taun, así que como siempre un saludo para todos los que estéis viendo esto desde el vídeo de Taun, y muchos saludos y muchas gracias por reaccionar a esto. Así que ahora, dicho eso, vamos a continuar. Última cosa que tengo que decir, si os habéis visto el vídeo anterior, hice un calendario según todo lo que ha pasado, una especie de calendario con previsiones al futuro, a lo que pasará, así que seguramente el día 16, este sábado no, el próximo, tengamos una pequeña actualización de Security Breach, donde seguramente cambien el sonido, un montón de cositas, textos secretos, se cambien seguramente el salvapantallas, y en esta próxima actualización que tendremos el día 16, según mi calendario, que no es oficial, pero es seguramente lo que ocurra, en cada actualización del sábado siempre meten una referencia al enemigo secreto del episodio anterior. En el caso del episodio 1 fueron los tentáculos, el episodio 2 fueron Moondrop y Sunrise, en este caso en versión de sonido, porque ahora en el sonido suenan en el matrónico de Moondrop y Sunrise, y en el episodio 3 seguramente el día 16 veamos más información sobre este enemigo Mangle destrozado. Así que como siempre os recomiendo estar con la campanita suscritos para que cuando salga la nueva actualización el día 16 y metan nuevas cosas sobre esta especie de nuevo enemigo Mangle, obviamente el mismo día subiré un vídeo, así que estad bien atentos si queréis saber más información sobre este enemigo que seguramente saldrá el día 16. Os dejo el calendario en la descripción por si queréis tener una especie de calendario guía para saber cuándo van a ocurrir las cosas, según yo, vamos. Así que nada, chicos, esto sería absolutamente todo lo que ha pasado. Super resumen, el audio es igual, el único texto que han cambiado es el de la oficina, que te pregunta si estás seguro. Solo han cambiado tres cosas: el cupcake, el perrito caliente y el peluche de Roxanne. Han cambiado el sonido de la nariz del peluche a la taza. Luego ha salido del episodio número 3, las cintas se están distorsionando cada vez más. En esta cinta tenemos a un tercer enemigo. Este enemigo es uno que nunca hemos visto, es una especie de Mangle llena de manos en plan cartoon con un tono de color verdoso. Tenemos dos nuevas imágenes secretas de Broken Roxanne Wolf con un nuevo texto que no sabemos lo que es Z2E, y luego tenemos a Broken Glamrock Chica, donde no hay ningún texto secreto, y luego al final del vídeo tenemos un nuevo dígito que sería el primero, que sería el número 1, así que sabemos que seguramente salga en diciembre y seguramente salga a principios. Así que este sería el pequeño resumen de todo lo que ha pasado. Así que nada, chicos, ahora sí que sí, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta el final, agradecería que le dierais un buen likeazo y lo compartierais, que me apoya un montón, y que estéis suscritos con la campanita si queréis vídeos con toda la información de todas las noticias de Security Breach que van saliendo, que ya sabéis que este es un canal de confianza donde explicamos al 100% todos los detalles para que no os perdáis ni un píxel de lo que ha ocurrido, ¿vale? Así que nada, una vez dicho eso, antes de despedirme voy a mandar un saludillo para mis miembros nivel Dios del canal, así que saludillos increíbles para Alex, para Lennart, para Terra y para Vanessa, y también saludillos increíbles para mis miembros nivel Corazón, así que saludillos para Ángel Gatomón, para Manuel Boni, para Maciel, para SM, para Bocadillo, para RR0, para Ataque Ángel y para Gato Prox. Muchas gracias para todos vosotros, chicos y chicas. Ya en pantalla está apareciendo mis miembros de Tier 2, así que muchas gracias y muchos saludos para todos vosotros, chicos y chicas. Y ya sabéis que en la descripción están todas mis redes sociales, tenéis un link con todas mis redes sociales ordenadas, y luego están por sueltas todas mis redes sociales. Tenéis por ahí mi Twitch, que esta noche estaremos seguramente en directo en Twitch, así que seguidme por ahí también. Tenéis mi tienda de merchandising oficial, tenéis mi Twitter, mi Instagram, mi código de Fortnite, tenéis de todo. Pasos por la descripción, que hay muchas cosas muy interesantes. Así que nada, muchas gracias también para los que sois miembros de Tier 1. Y ahora en pantalla están apareciendo mis suscriptores de Twitch. Muchos saludos para todos vosotros, chicos y chicas. Y ya sabéis que si estáis suscritos a mi canal de Twitch tendréis un montón de ventajas, entre ellas aparecer al final de todos los vídeos. Así que muchas gracias a mis suscriptores de Twitch. Y ahora sí que sí, chicos, no tengo absolutamente nada más que decir. Muchísimo hype, no me esperaba lo del nuevo enemigo, realmente esperaba que apareciera o un Glamrock o algo por el estilo, estilo o Bunny o algo así. Me ha sorprendido, estoy muy contento, muy hypeado y con muchas ganas de ver lo que nos trae Steel Wool el día 16. Así que nada, si queréis saber lo nuevo del 16, estad muy atentos al canal. Mañana va a haber nuevo vídeo en el canal, un vídeo muy especial, muy chulo, así que estad también atentos. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta el final, os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo de Five Nights at Freddy's. ¡Adiós!